Hey, welcome back to a new video. If you enjoy, don't forget to subscribe and comment. Now, let's get started. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente. Aquí estamos en Revive Shoe Repair con otro proyecto. Vamos a tratar de arreglar estas Red Wing 1907 del amigo Mario. Gracias, Mario, por traer trabajo. Las botas tienen 10 años ya, dice. Entonces, la verdad que están bastante. Pues el cuero está bastante, bastante seco. No hay mucho que podamos hacer, por supuesto. Le vamos a aventar todos los kilos y kilos de leather conditioner. Y pues obviamente le vamos a hacer un full bristle, le vamos a poner un leather storm well, porque mire cómo está esto ya. Y pues midsoles y obviamente las suelas. Entonces vamos a ver cómo quedan, espero que te guste el video. Y gracias a los nuevos suscriptores. Esto también ya se rompió aquí la lengua. Como dije, la verdad no podemos hacer mucho cuando ya el cuero está así, pues por más que quisiéramos, ¿no? Honestamente. Hay un tiempo para restaurar el cuero y pues se andaba pasando ya un poco, entonces pues vamos a hacer lo que podamos. Gracias nuevamente por ver el video y comenzamos.
Delle nuove leggi, con il canto di Gilgamesh, che il mondo mesopotamico, con lo che tiene la Biblia greca, a decir sobre el hombre, sigue teniendo vigencia hoy, después de 3.000 años. Porque el hombre básicamente siempre es hombre.
Pues ya terminamos las botas, finalmente, después de un buen rato. Aquí las tenemos. La verdad que es todo lo que puedo hacer, debido a que pues el cuero estaba muy muy castigado. Espero que le gusten al cliente. Pues si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete a mi canal, de esa manera me apoyas y pues más gente me va conociendo y me va mandando trabajo. Gracias a los nuevos suscriptores. Y pues como dije, ya no podíamos hacer más, hay un tiempo para restaurar el cuero, este ya estaba un poco pasado la verdad, entonces va a tener que usar lenguas falsas también, porque si debido al deterioro del cuero, si lo vuelve a jalar, pues lo va a volver a romper. Entonces unas lenguas falsas va a ser lo más óptimo para sus botas. Pues todavía le va a poder dar un poquito más de uso, no el que es decir, no van a durar lo que normalmente duran las botas, como dije al principio, ya tienen 10 años. Pero bueno, aquí nosotros estamos para servirle al cliente. Él las quiso arreglar, nosotros las arreglamos, hicimos lo posible y ahí está. Muchas gracias. Recuerda, estamos en Instagram, hashtag RevivesShoeRepair. Cualquier pregunta que tengas, pues estamos a tus órdenes. Ahí está la dirección, ahí está el teléfono. Y también puedes ir a RevivesShoeRepair.com. Ahí también pues estamos ya trabajando en el website. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.